siguen trabajando. Gracias, José Ramón. Vamos con algo más agradable. Esta noche llega a Zaragoza la ópera. Hemos escuchado ya sus voces y ahora vamos a conocer a sus protagonistas, Martina. Buenas tardes, Sana. Pues todo un lujo esta opereta de Viena, El Murciélago, en Zaragoza, esta noche a las 9. Ahora mismo estamos dentro de una fiesta. Nosotros nos vamos vestidos como ellos, del siglo XIX, pero al menos sí que compartimos con ellos una copa de champán. Están en una fiesta de disfraces, ambientada en la aristocracia de Viena del siglo XIX. Es una fiesta de disfraces y después la trama continúa con dos de estos protagonistas vestidos de murciélagos que siguen su juerga en la calle. Uno de ellos acaba totalmente borracho en un banco y al despertarse comienza la verdadera trama de esta opereta. Una opereta que, ¿por qué no se deben perder los zaragozanos? Es una buena ocasión de poder ver a la opereta de Viena, la Wiener Opereta, esta noche a las 9 en el Teatro Principal, porque a ver si nos dejan hablar. Es una buena ocasión, es una buena ocasión porque es una compañía realmente maravillosa y una obra universal. Esta, de todas formas, el que no pueda venir, mira, ya se ha acabado el área. En el momento, si hay gente que no pueda venir esta noche, pues a lo mejor pueden venir el lunes, día 6, que tenemos un concierto lírico con un concierto que serán las arias de Mozart y luego la segunda parte también las arias de este murciélago, de este Fledermaus. O sea, que el que no pueda venir esta noche, el lunes día 6. Decíamos que es la opereta por excelencia. La gente que sabe de este mundillo sabe por qué, pero una persona que no tenga ni idea. Mira, el murciélago a lo mejor aquí en España no se conoce mucho, pero lo que sí que es verdad que estas melodías, estos valses de Strauss, yo creo que todo el mundo conoce. Esta noche cuando se sienten en el teatro, en la butaca, van a reconocer perfectamente estas músicas maravillosas del hijo de Strauss número 2. Y luego además una trama súper divertida. Si estáis viendo ahora, pues me parece las imágenes, están, bueno, pues el príncipe Orlovsky, que es un príncipe ruso, que hace una fiesta maravillosa en el palacio, y aquí es donde se desarrolla la venganza de un amigo hacia el otro, después de que le gastó una broma terrible, dejándole abandonado en medio de Viena con un disfraz de murciélago totalmente borracho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Susana, lo que decíamos, no se lo deben perder esta noche a las 9 en el Teatro Principal, la Ópera de Viena. Gracias, Martina. Y terminamos hoy con Carmen. El domingo cumplió 109 años, según asegura, sin ningún secreto. Desde Aragón en Abierto hemos querido felicitarle. Con ella nos despedimos. Hasta mañana. Cumpleaños feliz. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Felicidades!